Buenos Aires por AM740, nuestro teléfono de contacto es 11-2690-8496 y tenemos en comunicación con nosotros hoy a Matías Gayol, dirigente del Partido Piquetero. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, es un placer escucharte. Más o menos te seguimos por redes, hemos visto tu actuación. Nos parece muy original, muy honesto la postura de defensa por parte del Partido Piquetero que están haciendo en una situación crítica. Ahora te vamos a preguntar un poco sobre eso. Te vamos a escuchar, básicamente. Te quiero hacer escuchar un audio, primero, que va a ser el disparador de toda la nota. ¿Tenés 30 segundos para esto? Vale, perfecto. Tati. Tiene hambre la gente y yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan. Bueno, esto, empezá a contarnos esto un poco, Matías. Bueno, primero, eso es mentira, porque el lunes pasado, junto a la UTEP, Barrios de Pie, La Garganta Poderosa, nosotros, Comunidad Piquetera, realizamos una fila contra el hambre, más de 25 cuadras, y no solo Petovelo no recibió a nadie, sino que ningún funcionario ni de segunda ni de tercera línea recibió absolutamente a nadie. Personas que van a comedores, grupos familiares que van a comedores, representantes de comedores y merenderos que conocen perfectamente la situación, no recibió absolutamente a nadie, con lo cual es una excusa, en realidad, ese planteamiento ridículo e inviable de los voy a atender de a uno, una burda excusa para cortar la asistencia alimentaria a cero. Y aparte, otra cosa importante, en estos últimos días vimos en las redes de Capital Humano cómo Petovelo se reunió efectivamente con representantes de organizaciones, en este caso religiosas, por ejemplo con Cáritas. Correcto. Y ya firmó algunos convenios, con lo cual es mentira que no se reúne con representantes de organizaciones. Ya lo ha hecho y lo hizo público. El problema es que se reúne solamente con algunas y ejecutó una parte muy, muy chiquita del presupuesto, además de que no nombra a los funcionarios para que haya circuito administrativo en el ministerio. Entonces, tiene que nombrar a los funcionarios, tiene que ejecutar todo el presupuesto y tiene que reunirse con el conjunto de las organizaciones sociales. Escúchame, Matías, ¿cómo está la situación? Nosotros empezamos hace unos meses escuchándolo a Juan Marino, con quien vos militás en el mismo espacio, digamos, azorados por el tema de que no se habían distribuido las cajas navideñas que había dejado compradas el gobierno anterior, escuchando a la ministra de Seguridad decir barbaridades. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y cuál es la secuencia que viene después? Veo la marcha de Mar del Plata, la escuchamos hace pocos días, y a otros lugares del país donde no está llegando asistencia. ¿Qué está pasando en general? ¿Cuál es el cuadro en general? Mira, en cuanto al cuadro general, me parece muy importante porque hay varias anécdotas que te quiero contar que reflejan la realidad de lo que está pasando en los barrios. Primero contarte que hace un poquito menos de 15 días terminamos un relevamiento interno nuestro a nivel nacional, donde el resultado fue que desde fines de noviembre hasta hace un poquito menos de 15 días cuando cerramos el relevamiento, aumentó en un mes y medio un 50% la cantidad de familias que asisten a comedores y merenderos. Lo cual es impresionante. Daniel Menéndez, de Barrios de P, habla de 80%. Organizaciones religiosas con las cuales estamos en contacto hablan de una triplicación directamente. Y te cuento algunas anécdotas para que entiendas quiénes son esas familias que vienen y cómo se va rompiendo la situación en los barrios. Por ejemplo, vienen jubilados a los comedores que no pueden pagar los medicamentos por los aumentos producto de la liberación de precios. Vienen albañiles que por la parálisis de la obra pública dictada por Milei se quedaron sin laburo o ya no tienen changas en el barrio. Vienen empleados municipales, y como cobran muy poco, vienen al comedor y son empleados municipales, empleadas domésticas, que laburaban 3 veces por semana y ahora las familias de clase media que las contrataban las tuvieron que despedir o les redujeron el laburo. Y así tenés un montón de ejemplos que demuestran cómo las políticas de liberación de precios de Milei, de la mega devaluación, de la desregulación, de la eliminación de los fideicomisos del aceite y del trigo que controlaban los precios internos, están resquebrajando la sociedad. Oíme una cosa, Matías, que digo, vos sos abogado, además, por lo que supe, sí. Lo cual agrega un poco esta cuestión. ¿Qué está pasando con figuras como abandono de persona, cosas por el estilo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cumplimiento de pactos de rango constitucional? Digo, ¿cuál es el camino
cuando uno tiene enfrente un delirante que confunde política con economía y economía con contabilidad. ¿Cómo? Bueno, mira, a ver. Sí. No, mira, en relación a esta situación vinculada a lo que vos decís, abandono de personas, ¿no? Hay una figura que es importante en términos de Estado, que es la de incumplimiento de deberes de funcionario público. De hecho, por ejemplo, Grabois, dirigente social también muy conocido, que ha sido incluso candidato a presidente, presentó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Petovelo. Denuncia que nosotros respaldamos, porque objetivamente el presupuesto no se está aplicando. Cuando uno, de hecho, hace el seguimiento del presupuesto público, de la página oficial, ve que el nivel de ejecución presupuestaria es mínimo. Cuando uno ve el nivel de crisis alimentaria que hay por las medidas que toma este propio gobierno, del cual Petovelo forma parte, bueno, es evidente que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público que es muy grande. Con lo cual, la figura legal que más se encaja para intentar denunciar judicialmente esta situación es la de incumplimiento de deberes de funcionario público, como mínimo. La cuestión acá, digo, yo vi a la ministra firmando el acuerdo con parte de las iglesias evangélicas, lo vi con Cáritas, leí después el descargo que hace Cáritas planteando, que también es un tema que me interesa que desarrolles, porque, digo, hay una tendencia a veces de ocultar la realidad o de mentir directamente por parte de algunos funcionarios con un soporte muy fuerte desde los medios de difusión tradicionales, si se quiere, como radio, televisión y diarios, pero bueno, ahí Cáritas también tuvo una voz de alerta, me parece a mí, ¿no? La iglesia, no sé quién fue exactamente. Exactamente quien lo dijo fue la Conferencia Episcopal Argentina, que de hecho, el lunes, cuando estábamos desarrollando la fila contra el hambre por la mañana durante varias horas, en ese marco sacó el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que se realizó en varios medios, donde le decía al gobierno que la comida no puede ser la variable de ajuste. Pero te digo algo más. ¿Sabés quién también le dijo al gobierno de Javier Milei, che, Milei, ojo con los reclamos de los trabajadores, no te pases de mambo con el ajuste? Lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional a Milei. Cuando Milei fue a Davos a exponer en defensa de los monopolios y a defender a rajatabla los monopolios, la propia Cristalina Georgieva le dijo a Milei, ojo con los reclamos sociales, ojo con los reclamos de los trabajadores, tenerlos en cuenta. Y claro, el propio Milei había dicho en campaña electoral que él pretendía hacer un ajuste mucho más profundo que el del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no nos puede sorprender nada, ni siquiera que el propio FMI le diga a Milei que cuide la cuestión social, porque Milei está incluso a la derecha del propio Fondo Monetario Internacional en términos de ajuste económico. Entonces, la Conferencia Episcopal Argentina, el Fondo Monetario Internacional, Unidad Piquetera, Juan Marino, todos los sectores de la sociedad están siendo agredidos de forma brutal, y todos los sectores de la sociedad están reflejando que no se están haciendo cargo de las cuestiones más elementales. Y cuando digo cuestiones más elementales, también lo dijo Juan Marino y lo vengo diciendo yo en varios medios, le han cortado, por lo menos hasta ahora, no están garantizando el tratamiento y los medicamentos a personas con enfermedades graves y a los nenes con cáncer en este país. Esa es la gravedad. No atienden a los nenes con cáncer, a las personas con enfermedades graves, le cortan la comida a los comedores. Es un gobierno cruel. Es un gobierno de malas personas. ¿Cómo te va? Raúl Varela te habla. ¿Qué es? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Te hago una consulta. ¿Qué opinión tenés respecto a por qué esta ministra no ejecuta el presupuesto? ¿Es una situación de impericia, de negligencia, de desinterés? Porque se están comiendo un flor de desgaste político frente a esta situación. Mira, yo creo que hay una combinación de varias cosas. Por un lado, son malas personas, objetivamente, yo realmente lo creo. Hay una cuestión de negligencia y de ignorancia sobre cómo se gobierna o sobre cómo se ejecuta una política pública, porque este planteo de atender uno por uno, más allá de que ya vimos que era mentira, ¿no? Porque ya se reunió con representantes de organizaciones. Pero supongamos que le tomamos la palabra y le creemos que ella de verdad piensa eso. Es completamente inviable. Primero porque la mayoría de las organizaciones de comedores y merenderos están nucleados en organizaciones sociales, piqueteras, religiosas, o en su defecto están en coordinancia con los municipios. Entonces, ¿qué pretende Petovelo? ¿Prescindir hasta de los municipios, cuando precisamente el rol de los municipios es ese, el contacto territorial? Atiendo uno por uno, ¿cómo uno por uno? Están todos armados en organizaciones, están organizados, existen los municipios. Hay un nivel de ignorancia sobre cómo se gestiona un país, sobre cómo se garantiza una política pública,
que es realmente aberrante. Pero eso, incluso por fuera de eso, hay también una cuestión de alejamiento de la realidad. Recordemos que Milei, cuando estaba en plena campaña electoral, a pocos días de las PASO, hay una famosa entrevista que le hace Chiche Heblum en Crónica, donde Chiche le dice, ¿vos sabés cuánto está un kilo de pan? No. ¿Sabés cuánto está una jubilación mínima? No. ¿Salario mínimo? No. No saben nada. Es gente que está alejada de la realidad. Que no conocen nada de lo que pasa. Entonces, hay una mezcla entre alejamiento de la realidad, mesianismo, ignorancia sobre cómo se gobierna y también maldad. Entonces, cuando vos combinás todos esos factores, lo único que creas es un monstruo que gobierna en defensa de los poderosos y de los monopolios, y si el pueblo le pasa algo, le aumentan el bondi 250% un día para el otro, forma parte de los números macro. Pero si a la gente no le cierra, no le importa. Además de que Milei mintió también, porque él prometió que el bondi no iba a aumentar de forma drástica hasta dentro de mucho tiempo. Lo mismo con la nafta, lo mismo con los alimentos. Con lo cual, además de todo, son mentirosos. Matías, ¿cómo estás? Bruno Tiñarel te habla. Mirá, ¿qué pasa cuando vos tenés semejante panorama? Una ministra que se burla y dice que los va a atender uno a uno y van, creo que fueron 16 cuadras de personas a las que ignoró completamente. ¿Cómo se enfrenta a todo esto? Bueno, mirá, por un lado, creando la más poderosa red solidaria posible entre todas las organizaciones, porque hay un efectivo desgobierno. Yo quiero tomar la palabra de lo que viene diciendo el diputado Juan Marino en los medios de este desgobierno, porque el DNU no es otra cosa que el desgobierno, donde el gobierno se aleja de lo que ocurre en la realidad, permite a los monopolios de alimentos y a los monopolios capitalistas poner los precios que quieran y que sea lo que Dios quiera y ellos se alejan. Entonces hay una situación de desgobierno en donde se abandona a la gente y pues tenemos que hacer lo que podamos y en relación a lo que viene pasando en los barrios, cómo se la rebusca la gente, ¿no? Me parece importante contar esto, cómo que nos cuentan los compañeros de cómo se la rebuscan los vecinos. Bueno, varios vecinos y familias que están yendo a diferentes comedores, van a multiplicidad de comedores, y que incluso si hay un comedor que les queda muy lejos, caminan todas esas cuadras para ir a ese comedor y después van a otro y a otro, para así lograr llenarle el plato de comida. O por ejemplo, en varios barrios, me acuerdo de Merlo, que de hecho viene desarrollando toda una política de crisis frente a la situación y pasa en varios distritos, que muchos vecinos de repente van a las plazas del barrio y realizan ferias o trueques, como en la vieja época. Entonces son diferentes las situaciones, y sobre todo el ejemplo más evidente y el que más escuchamos es que familias que comen una sola vez por día, hacen una sola gran comida por día, fuerte, potente, y después están todo el resto del día a mate con pan o té con pan. Esa es la principal anécdota que venimos escuchando. La principal, de reducir la cantidad de comidas y después llenarte la panza con lo que puedas y llenarle la panza a los pibes como puedan. Esto es lo que estamos pasando. El nivel de aceleración de crisis es muy profundo. Veíamos los cuadros que salieron hace poco, ahora a fines de enero, de cómo se degradó el poder adquisitivo. Y uno veía, ¿no?, cómo en los 90 bajaba, subía, y con De la Rúa Duhalde bajó con todo. Después Néstor Cristina sube, Macri baja mucho, Alberto sube, baja, y con Milei en menos de 2 meses bajó como nunca antes, en una espiral brutal, y esto fue en 2 meses. La pérdida de poder adquisitivo de más del 20% en menos de 2 meses es una catástrofe social total. Ya directamente califica ni siquiera como ajuste de shock, es directamente un genocidio económico. Esto es genocidio económico, ni siquiera es ajuste de shock. Y no están cumpliendo con la promesa, como llamábamos recién, de atender a los caídos en el marco del capital humano. Es muy grave la situación, y esto recién arranca, porque se ven los tarifazos de gas, de luz, de transporte todos los meses, que recién arranca. Están preparando un genocidio económico. Matías, soy un viejo militante político. Creo que es una situación de impericia, creo que es una situación exprofeso, y creo que es una situación límite. Y cuando planteo la palabra límite, no lo hago con un ánimo de satisfacción frente al fracaso o lo que fuera, sino que lo hago con profunda tristeza y con profunda responsabilidad. Una situación límite en la Argentina orilla el riesgo de violencia social, donde ya el gobierno ha tomado mucho más aceleradamente resoluciones y decisiones para ver cómo reprime o cómo contiene la gobernabilidad de este presidente, que cómo resuelve el tema de la
penuria a la que someten a millones de personas. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué tienen el oído cerca de lo que pasa? ¿Qué tienen esa militancia íntegra en esos sectores? ¿Qué ven? ¿Qué perciben? ¿Qué pueden aventurar? Mira, lo que te puedo decir es que lo que se ve en los barrios populares es mucha angustia y mucha tristeza. Mucha angustia y mucha tristeza. Y también una deslegitimación social del gobierno en relación a esto que vos decías de cómo se desarrolla el gobierno, ¿no? Una deslegitimación social al gobierno que crece de forma muy acelerada. De hecho, han salido varias encuestas a nivel nacional que reflejan que Milei perdió entre 7 y 9 puntos de popularidad y en ascenso. Lo del golpe al bolsillo a través de lo que fue el aumento del colectivo del tren fue muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte lo que estamos viviendo y la cantidad de testimonios que recopilan los medios de comunicación y nosotros, como organización social que militamos en los barrios y como partido político, tenemos una fuerte presencia en los barrios populares, lo del golpe al bolsillo a través del aumento del tren y el bondi fue impresionante. Y pensar que el plan del gobierno es aumentarlo todos los meses, y ni siquiera arrancaron los del gas y la luz, y la garrafa a través de la desregulación que el gobierno estableció, cuando el 46% de los hogares de Argentina que manejan a garrafa, esto recién arranca y va a seguir subiendo, es una crisis social brutal. Yo insisto con el concepto de genocidio económico, porque una cosa es un ajuste gradual, otra cosa es un ajuste en shock. Estoy en desacuerdo con ambas, porque el camino es tocar a los verdaderos monopolios, el camino es redistribuir la riqueza tocando a los ricos, no es el ajuste. Pero una cosa es un ajuste gradual, okay. El gobierno anterior ha tenido alguna que otra medida de ajuste, esto ha ocurrido, pero era gradual. Otra cosa es un ajuste de shock, y otra cosa es directamente disolver el funcionamiento de la sociedad, ¿me explico? Sí, claro. Que sea tan inviable una medida que la sociedad como tal, como viene funcionando, no pueda seguir funcionando. Eso es un genocidio económico. Eso es una destrucción de la sociedad como tal, ni siquiera es un ajuste. Porque en un ajuste de shock le quitas una buena porción de poder adquisitivo a la gente, pero la sociedad sigue funcionando, puede funcionar. El plan de este gobierno directamente, o lo más cercano a un plan económico que tiene este gobierno, directamente disolver la sociedad tal cual está funcionando. Por eso es una gravedad inusitada y en el mundo están viendo lo que está haciendo este tipo. Porque mientras en el mundo los monopolios de alimentos son controlados, el transporte público es subsidiado, en todo el mundo ocurre eso, en los grandes países de Europa, hasta en Estados Unidos hay leyes antimonopólicas, Estados Unidos, acá están buscando hacer un experimento prácticamente único en el mundo. Entonces es mentira que Milei es la adaptación de Argentina a las políticas internacionales. Es lo contrario, Milei va a contramano del mundo. Matías, ¿qué edad tenés? 29. Espectacular. Gracias por tu tiempo, tu testimonio. Vamos a estar seguido hablando contigo porque lamentablemente esta situación se va a agudizar. Pero se va a agudizar en niveles que a mí me pueden llevar a demasiadas décadas atrás. Mirá, cuando vos y Bruno, que está en esta mesa, que tiene unos pocos años más que vos, no eran ni un proyecto de proteína, nosotros fuimos a Salta cuando éramos chicos, muy jovencitos, acompañando a un candidato a presidente que fue presidente en el 83. Y yo vi llorar a ese hombre porque el 60% de los chicos de Salta del 83 tenían desnutrición. No sé si vas tomando dimensión de lo que te estoy diciendo. El señor que fue presidente de la República, Raúl Alfonsín, lloraba. Y cuando llegó en cargo el Programa Alimentario Nacional, yo no creo ni en la dádiva, ni en la limosna, ni en el asistencialismo. Creo en ordenar de una vez por todas la ecuación de la vida digna y demás. Llevamos décadas intentando esto. Yo esperaría salir de esto sin violencia y que efectivamente las cosas vayan para otro lado. Nosotros tenemos un bloque y te metimos.